cree que soy un problema o que molesto, no tengo ningún problema en dar un paso al lado y dejar la selección antes del domingo. Y así será. Aquest dissabte serà el meu últim partit al Camp Nou. No esperaba esta decisión de forma tan prematura. Gerard Piqué este jueves hizo un muy inesperado anuncio. Él se retira del fútbol. La expareja de Shakira dio la noticia a través de un emotivo video publicado en su cuenta de Instagram. La grabación es un recopilatorio de su exitosa carrera en el Barcelona. Soc el Gerard. Fa setmanes, mesos, que molta gent parla de mi. De viva voz, Gerard Piqué narra cómo nació su sueño en la infancia hasta convertirse en uno de los más grandes del fútbol español. Com molts de vosaltres, soc del Barça des de sempre. Vaig néixer en una família molt futbolera. Últimamente, Gerard Piqué asegura que ha pensado mucho en ese niño, en qué hubiera pensado aquel Gerard si le hubieran dicho que él cumpliría todos sus sueños. Además, agregó que llegaría al primer equipo del Barça, que ganaría todos los títulos posibles, que sería campeón de Europa y del mundo, que jugaría al lado de los mejores de la historia, que sería uno de los capitanes, que haría amigos para siempre. Desde muy petit, yo no volia ser futbolista. Volia ser jugador al Barça. Gerard afirma que ahora que los sueños de este niño se han cumplido, quiere decirle al público que decidió que es el momento de cerrar este ciclo. Además, con sus propias palabras, agregó: si le hubiesen dicho que cumpliría todos sus sueños, que arribaría al primer equipo del Barça. El anuncio fue sorpresivo para propios y extraños, para los aficionados y no aficionados al fútbol, pues obviamente se da en medio del escándalo mediático que desató su separación de Shakira y su nuevo romance con la joven Clara Kia. Ahora fa 25 años que vaig entrar al Barça. Vaig marchar y vaig tornar. Cabe señalar que Piqué tenía un contrato firmado hasta el 2024, pero ahora el jugador ha preferido dejar el fútbol después de un inicio de temporada en la que le ha sido relegado a la banca. El fútbol me ha donat tot, el Barça me ha donat tot, vosaltres, culers, me heu donat tot. Para el mundo del fútbol, Gerard Piqué nos dio tremenda sorpresa al anunciar su retiro, y es que él recibirá al Almería por la Liga de España, pisando por última vez un campo de juego como jugador profesional. Vull dir-vos que he decidit que és el moment de tancar aquest cicle. Sempre he dit que després del Barça no hi hauria cap altre equip. El zaguero está teniendo un año bastante difícil desde lo personal hasta lo laboral, empezando por su separación de Shakira, anunciada el pasado 4 de junio, aunque los rumores de ruptura ya llevaban varios meses. El campeón del mundo con España en Sudáfrica 2010 quedó inmerso en un gigantesco escándalo por las versiones de infidelidad. Pasaré a ser un culé més, animaré al equipo y transmitiré el amor al Barça por los fills. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.